UF Noticias, hoy es 20 de octubre de 2020 y todo parece indicar que el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, enfrenta un nuevo problema. El gobierno de Estados Unidos busca decomisar los bienes que tiene por haberlos obtenido directa o indirectamente como resultado de los delitos que se le acusan, como presunto lavado de dinero a través de transferencias de Estados Unidos a México. Y de ser declarado culpable, ¿cuáles serían las propiedades que tiene Salvador Cienfuegos? De acuerdo con el Universal, el patrimonio de Cienfuegos creció cuando estuvo al frente de la Secretaría de Defensa Nacional. Y fíjense muy bien cómo estuvieron las cosas. En 2013, Cienfuegos declaró que tenía 4 casas que en total daban un valor de más de 10 millones de pesos, de las cuales 3 había adquirido de contado y que sus ingresos anuales netos eran de 2.200.000 pesos, de acuerdo con Declaranet. Para 2015, Cienfuegos declaró las mismas 4 casas y una cuenta bancaria con 3.5 millones de pesos y ningún vehículo a su nombre. Para 2018, Cienfuegos tenía 4 casas, 3 vehículos de lujo, entre ellas una Hummer, que supuestamente le fue donada por un particular, y otros 2 vehículos de lujo, uno de ellos de la marca Audi, que compró en más de 1.5 millones de pesos. Asimismo, declaró 4 operaciones financieras relacionadas con inmuebles por casi 11 millones de pesos. ¿Cómo la ven? De acuerdo con distintos medios, Cienfuegos era buscado por la DEA desde agosto de 2019, pero fue hasta julio de este año que se actualizó el plan para atrapar al general mexicano y el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, sin saber que era buscado por la DEA, viajó a Los Ángeles, California, donde lo arrestaron. Habrá que ver qué sucede en la audiencia del día de hoy y qué determina la corte. Al tiempo, ¿ustedes qué opinan? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.